un buen ambiente se cumplió una nueva reunión entre la administración de la universidad y los comerciantes y empresarios de actividades industriales de Buenaventura con miras a llegar a un acuerdo sobre el pago por el concepto de la estampilla Pro Universidad del Pacífico, Omar Barona Murillo. El encuentro realizado en el campus universitario permitió explorar alternativas concretas que permitan modificar la ordenanza 473 de 2017, que reglamenta la contribución a través del impuesto de industria y comercio, ante los reparos planteados por los contribuyentes debido a los valores que deben pagar correspondientes a la vigencia 2019. Vale la pena resaltar ese compromiso expresado por ellos, personas prestantes de la ciudad, y que obviamente el hecho que nos visiten acá en la universidad ratifica su interés en encontrar puntos en común y contribuir con el desarrollo de la misma. Ya ha habido entendimiento, nosotros también hemos visto que hay algunas cosas que no son benéficas para ellos, algunos sectores se ven afectados. Conjuntamente con la Gobernación del Valle y la Asamblea vamos a mirar qué cosas se pueden corregir, propuesta que estamos trabajando con Cámara de Comercio y con los comerciantes. Y hay un ambiente positivo, un ambiente de mucha cordialidad, de mucho compromiso. Tal y como está reglamentada la estampilla, en el momento los comerciantes e industriales deben liquidar y pagar en su declaración anual una suma equivalente al 5 por mil de los ingresos brutos obtenidos en el respectivo año gravable. El espacio permitió concertar la exploración de alternativas conjuntas al cobro que permitan que no se vean afectadas las finanzas de los comerciantes y empresarios de actividades industriales, pero tampoco las de la universidad. No es, digamos, una transformación de fondo de la ordenanza, sino poder reconocer que hay unos sectores afectados y cómo se les modifica el impacto. Vamos a seguir trabajando hasta construir la propuesta que pueda ser llevada ante la Gobernación del Valle. Según los representantes de los comerciantes e industriales y su equipo jurídico, las reuniones que se vienen adelantando han sido muy gratificantes, pues hay buena sinergia con la administración que encabeza el rector encargado, Dagoberto Ordiazcos Micolta, para solucionar el impasse. Estamos claros que aquí no va a haber ni ganadores ni perdedores. Estamos trabajando en pro del desarrollo de Buenaventura y de nuestra amada universidad. Ya se está analizando desde la parte técnica y la parte numérica, buscando un común denominador que beneficie a ambas partes. De igual manera, seguimos comentando y trabajando que es un problema de ciudad. Y sobre un problema de ciudad, todo el mundo debe colocar lo que le corresponde. Es una responsabilidad social apoyar a nuestra amada universidad. También es cierto que no solamente se creó para el departamento del Valle del Cauca. En el artículo 4 se dice que se creó para el Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Nariño. Yo creo que el balance es positivo. Hoy logramos concertar cómo vamos a presentar. Vamos a hacer un ejercicio matemático y de acuerdo a cómo es el ejercicio, entonces ya iniciaremos con el proceso de mirar cómo cambiamos la parte de la ordenanza que permita que no sea muy dañina para el comercio y el empresario de Buenaventura. Lo importante es que la universidad no se afecte, pero que el comercio y el empresario de Buenaventura también siga cumpliendo con su tarea.